Hola, bienvenidos a nuestra clase de economía. Los objetivos de esta clase son comprender qué es la elasticidad, precio de la demanda en el campo del arte, identificar qué tipo de producto es una obra de arte, identificar qué tipo de producto es un cuadro en serie, aprender la elasticidad, precio de la demanda de una obra de arte, aprender la elasticidad, precio de la demanda de un cuadro en serie y calcular el ingreso total gráficamente. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio de la demanda mide la variación entre la cantidad demandada de un bien ante cambios en el precio. Fíjense en estas dos imágenes. Yo les puse unas banditas elásticas y unas cintas. Pensemos cuál de las dos es elástica y cuál es inelástica. Muy bien, las banditas elásticas son elásticas. Eso significa que cuando yo las estiro, saltan. Mientras que la cinta bebé, uno la estira y queda exactamente igual. Bueno, a los precios les pasa algo parecido. A los productos les pasa algo parecido. Cuando aumenta el precio de un bien, hay algunos productos que saltan como las banditas elásticas. Y cuando aumenta el precio de un bien, hay algunos productos que no saltan. Vamos a ver algunos ejemplos. En todos los libros de economía hay un ejemplo que es la insulina. Cuando aumenta el precio de la insulina, la demanda no cambia. En cambio, hay otros productos donde la demanda sí cambia. Y esto es lo que vamos a aprender, pero enfocado en el arte. Y nuestros dos productos que vamos a ver son una obra de arte y la copia de un cuadro de una obra de arte. Entonces pensemos, una obra de arte. La obra de arte es única. Hay una sola obra en todo el mundo. Si yo aumento el precio de una obra de arte, sale 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Cuántas obras de arte se van a ofrecer? Una sola, porque la obra de arte es única. Ahora, el que va a demandar a un precio de 10, va a mandar uno. A un precio de 20, va a mandar uno. A un precio de 30, uno. A un precio de 40, uno. Y se lo va a llevar el mejor postor, el que ponga mejor precio, se va a llevar ese cuadro. Entonces, una obra de arte tiene una elasticidad perfectamente inelástica. Ante aumentos en el precio de la obra de arte, la demanda va a ser igual, porque el que va a demandar es uno solo. Ahora, ¿qué sucede cuando estoy hablando de otro tipo de bien que es una copia de una obra de arte? Normalmente en los museos, cuando ustedes van a visitarlos, las obras más conocidas tienen numeritos. Entonces, cuando uno llega a la caja y dice, quiero una copia de tal numerito, de tal cuadro, ¿no? Uno dice el numerito y se lo pintan. Eso es una copia de una obra de arte. Y la elasticidad de estas copias son perfectamente elásticas. Cuando aumenta el precio del bien, se modifica un poco la demanda. Y esto es lo que vamos a aprender en esta unidad. Bueno, aquí les pongo una obra de arte de Paul Klee. El cuadro se llama Ínsula Dulcamara, ¿sí? Y les pregunto qué tipo de bien es. En la clase anterior nosotros habíamos estudiado los tipos de bienes, ¿sí? Recorremos los bienes.
Bienes inferiores, bienes normales, bienes sustitutos, bienes complementarios, bienes de lujo y bienes Giffen. Como es una obra de arte y es único, es un bien de lujo. Y acá les voy a contar un poco cómo se venden las obras de arte. Bueno, las obras de arte se venden en una subasta. A los compradores se les entregan unos cartelitos para indicar que quieren aumentar su apuesta. Y el mayor postor es el que se lleva la obra de arte. ¿Sí? Por eso le puse ahí los dólares y el martillo cuando dice, bueno, vendido, ¡pac! Y ahí se lo lleva. El mayor postor es el que compra esa obra de arte, ¿no? Entonces, tabla de oferta y demanda de una obra de arte. Bueno, imaginémonos que estamos en esa subasta y hay mucha gente con dinero queriendo comprar una obra de arte. Entonces, cada uno de los compradores, cuando sea su turno, va a levantar un cartelito que va a decir, bueno, yo ofrezco 1 millón. Después va a salir otra persona y va a decir, bueno, yo quiero 2 millones, yo ofrezco dos. Otra persona va a decir, yo ofrezco 3 millones. Otra persona va a decir, yo ofrezco 4 millones, yo ofrezco 5 millones, 5 millones a la 1, 5 millones a las 2, 5 millones a las 3, vendido. ¿A cuántas personas se la vendieron? A una sola, ¿sí? Entonces, lo que se ofrece es un solo cuadro, una sola obra de arte, por eso en la oferta es uno solo. Y la demanda, cada vez que ofrecen, es una sola persona la que ofrece. Entonces, la demanda es uno, ¿sí? Y fíjense lo que pasa ante distintos cambios en el precio. La cantidad demandada no cambia, ¿sí? Acordémonos que la elasticidad dice, mide cuánto varía la demanda ante cambios en el precio. Y acá no varía. Entonces, como no varía, es como la cintita, ¿sí? Uno estira, aumenta el precio de ese bien, pasa de 1 millón a 5 millones y la demanda no cambia, sigue siendo igual. Entonces, este tipo de bien tiene una elasticidad, precio de la demanda, perfectamente inelástica. Es para repasar. Bueno, acá estamos graficando la oferta y la demanda de una obra de arte. Fíjense que en el eje X está la cantidad de cuadros, que el cuadro es uno solo porque es una sola obra de arte. Y en el otro eje, en el eje Y, está el precio de las obras de arte. Primero se ofreció 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones. A los 5 millones se vendió. Y fíjense que hay un rectángulo. Si uno saca la base por la altura tiene la superficie, ¿sí? Y la base por la altura es el ingreso total. Ingreso total va a ser igual a precio por cantidad. ¿Cuál fue el mayor postor? 5 millones. 5 millones por un cuadro es 5 millones. Y ese es el ingreso total. Entonces, para repasar, habíamos dicho que una obra de arte es un bien de lujo y que tiene una elasticidad perfectamente inelástica, porque ante cambios en el precio, la cantidad demandada no varía, siempre va a ser uno. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de bien. Estamos trabajando con la copia de un cuadro de una obra de arte. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tipo de bien es? Acá tenemos los bienes, ¿sí? Bienes inferiores, bienes sustitutos, bienes de lujo, bienes Giffen, bienes complementarios y bienes normales. Es un bien normal. Entonces, ¿qué decía? Que ante aumentos en el precio, la cantidad demandada va a variar. Disminuye. Mientras que disminuye, cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. La copia de un cuadro de arte tiene elasticidad perfectamente elástica. Bueno, estos tipos de bienes se pueden vender en el museo. Cuando uno termina de hacer una visita en un museo, en la parte de afuera están los cuadros
más vistos y que la gente más aprecia con los numeritos. Entonces, ustedes dicen, quiero la copia del cuadro número 4 y le hacen la copia de ese cuadro. Y tiene este tipo de demanda, ¿sí? Entonces, vamos a ver este cuadro. Fíjense el precio. Cuando el precio sale 100, se quieren ofrecer 20 y se quieren demandar 100 porque el precio es barato. Cuando el precio sale 200, se quieren ofrecer 40, pero la gente quiere demandar 80. Cuando el precio es 300, se quieren ofrecer 60 cuadros y la gente quiere demandar 60. Cuando el precio es 400, los pintores quieren ofrecer 80 cuadros y lo que se quiere demandar son 40. Y cuando el precio es 500, se quieren ofrecer 100 cuadros y se quieren demandar 20 cuadros. Eso tiene lógica porque como es un bien normal, a mayor precio se demanda menos y a menor precio se demanda más. Elasticidad, precio de la demanda de copias de obras de arte. Bueno, vamos a ver la variación. ¿Cuánto varía la cantidad demandada ante cambios en el precio? Fíjense que aquí está graficada la oferta y la demanda y está marcado un triángulo amarillo. Dentro del triángulo amarillo hay como triángulos más chiquitos que muestran las variaciones de los precios. Por ejemplo, 500 a 400 hay una variación de precio y fíjense las cantidades de 20 a 40. Ahí varían 20. Después, cuando el precio pasa de 400 a 300, fíjense cuánto varía, de 40 a 60. O sea que también varían 20. ¿Sí? Y donde se cruza la oferta y la demanda es el punto de equilibrio. Que el punto de equilibrio nos dice el ingreso total. Bueno, fíjense que acá tenemos el ingreso total, está marcado con un rectángulo. Para poder sacar el ingreso total, yo tengo que multiplicar el precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio, ¿sí? O sea que voy a tener que multiplicar 300 por 60, que me da 18.000. Ese va a ser el ingreso total. Bueno, entonces, para repasar, la copia de un cuadro de arte tiene elasticidad perfectamente elástica. Tarea. Aquí lo que tienen que hacer es unir con flechas el producto con el respectivo tipo de bien y su respectiva elasticidad precio de la demanda. Tarea. Grafique la oferta y la demanda de una obra de arte, calcule el ingreso total y márquelo en el gráfico. ¿Sí? Acá ustedes tienen que graficar oferta-demanda y después indicarme cuánto es el ingreso total y marcarlo en el gráfico. Tarea. Grafique la oferta y la demanda de una copia de un cuadro. Calcule el ingreso total y márquelo en el gráfico. Acá tienen que graficar la oferta y la demanda, marcar el rectángulo y calcular el ingreso total. Recuerden que aquí ustedes tienen que buscar el punto de equilibrio. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima clase. Thank you.